Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar ahí siempre saludando a las redes sociales. Esta noche estamos transmitiendo desde iTalkShow para todo el mundo. Somos Rock and Pop y tengo, bueno, el placer de presentar esta noche. Vamos con el tópico de esta noche para ustedes. Esta noche tenemos a Fernando Córdoba, él es promotor y gestor de grupos de rock en Lima. Vamos a conversar con él y nos contará pues acerca de esta muy bonita aventura de lo que es estar con las bandas y dar a conocer todo lo que es la buena música de rock en el Perú. Además, también nos tiene sorpresas con respecto a algo más. Iremos con él entonces esta noche. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas noches, saludando desde Lima, Perú, para todos ustedes. Primeramente, saludando a ti, mi estimado amigo Ralfi, por este prestigioso programa. Me llamo Fernando Córdoba, soy promotor, difusor, gestor de grupos de rock y cantantes que, en general, que también tocan covers y bandas que tocan covers. Saludos desde Lima, Perú, para este prestigioso programa de parte de Fernando Córdoba. Y saludando también a los oyentes, a los distinguidos oyentes de este programa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias también por el tiempo prestado para esto. Hoy estamos pues de sábado por la noche, ¿no? Una cosa fantástica es estamos 24 de septiembre, ¿no? Se acaba el Sí. mes, Fernando. Qué bonito, ¿no? Tantas cosas que hemos pasado. Déjame decirte, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes terminando septiembre? Adelante, por favor. Sí, bueno, sí, con mucho trabajo, he tenido mucho trabajo, lo que es la música, bueno, bueno, aparte de la música también me dedico a la docencia, pero es un tema muy aparte también, aparte también soy profesor de inglés, pero es aparte también eso. Y todo este mes de septiembre ha sido un mes de más mucho trabajo, de mucho dinamismo también en mis actividades, ¿no? En este caso también lo de la música. Y todo bien, todo tranquilo, pero ha sido un trabajo bastante fuerte, pero sí, vale la pena. Con mucho dinamismo, con mucho ánimo, me ha ido muy bien en ese tiempo. ¿A ti, en qué momento a ti te gustó ese bichito por la música? ¿En qué momento a ti te atrajo, digamos, estar en este mundo de la música? Yo, la primera banda que escuché fue Kiss, 1979. Tenía 4 años. Desde ahí ya tuve el bichito de la música, del rock. Y ahí empecé a escuchar diferentes bandas, grupos de rock, así en general. 1987, que ya como tú y como muchos se acuerdan, que es el año del rock en español, donde ahí yo empecé a disfrutar, a tener el bichito de la música, a disfrutar. En esa época, 1987, fue el año también del rock en español. Recordaremos el rock peruano, que el Radio Estudio 92, Radio 1260, promocionaban bandas como SOS, Trama, Dominika Brasi, Haas, Autocontrol, Río, ¿no? Bandas que obviamente tú también los recuerdas, pero ¿no? España, Hombres G, Alarma, Honorable Sociedad. Argentina, bueno, ya estaba la Soda Manía en esa época también, de 1987, que Soda Stereo vinieron al Perú en el Coliseo Mauta, ¿no? Estaba la Soda Manía ya en bastante, en su gran apogeo, ¿no? De Francia, Indochina, entonces fue en el año 87 donde yo, y ahora son mis amigos todos ellos, qué casualidad, son mis amigos todos ellos que también converso con ellos y promociono también su música. Comenzó en el año 79, a los 4 años, cuando empecé a escuchar la música de Kiss. Luego los Bee Gees, y ahí en el año 87, que yo estaba en sexto grado de primaria, cuando tenía 12 años de edad, ya el rock clásico en español, que fue su gran apogeo, ya fue mi habilidad más por el gusto de la música. Y ahí continuando, los 90, como que un poquito que el rock cambió en los 90, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí, hasta ahora que me sigo con el bicho del rock. Una pregunta acerca de esto, ¿no? Hoy por hoy, lastimosamente debido tanto y es al COVID o también ya el tiempo, ¿no? Estamos viendo que muchos artistas de los 80, ¿no? Nos están dejando. Muchas grandes estrellas que aparecieron en los 80 están dejando. Hace unas semanas atrás también tuvimos la partida, ¿no? De este cantante, ¿no? Líder de la banda de los Enanitos Verdes, ¿no? Este Sí. tremendo compositor, cantante, muy querido en esa parte del mundo y, ¿por qué no?, también a nivel mundial, en la cual, digamos, eso se hizo, esa sensación de su ausencia se hizo muy, muy, muy notoria. ¿Cómo tú recuerdas esa
esos momentos, a Marciano. Adelante. Bueno, Marciano Cantero para mí es uno de los, ha sido uno de los músicos argentinos, cantantes argentinos más. Él era, bueno, él tocaba el bajo, bajo era voz principal y bajo de los Enanitos Verdes, yo recuerdo perfectamente. Para mí ha sido uno de los músicos argentinos más destacados, ¿no? Dentro de su género musical, dentro por lo que era pop rock, lo que él tocaba, pop rock. Y los Enanitos Verdes eran uno de los grupos argentinos que se destacó. Y no dejó de destacarse porque vino al Perú también varias veces y para mí su música que fue algo maravilloso, Los Enanitos Verdes, Simulacro de Tensión, Aún Sigo Cantando, Por el Resto de Tus Días y Derribando Sueños, que son mis cuatro canciones favoritas de verdad. El Lamento Boliviano, bueno, sí, también tiene bueno, que sigue sonando todavía el Lamento Boliviano, pero para mí ha sido Marciano Cantero uno de los músicos argentinos que ha destacado bastante en lo que ha sido en el rock argentino, ¿no? Claro, claro que sí. Y qué pena que nos haya dejado un gran, gran músico argentino, que es Marciano Cantero. Claro que sí. Qué bacán, qué bonito también hablar acerca de eso. Bueno, pues así como siempre digo a mis invitados, esto digamos, de ser promotor y gestor de bandas de rock es una cosa, me parece fantástica, ¿no? Porque tenemos que hacer diferentes cosas para poder llevar a estas usualmente jóvenes bandas, ¿no? En su mayoría, a llevarlas a, digamos, ser conocidas, a tener, digamos, ese espacio también para poder, que ellos sigan, produciendo y creando música. ¿Cómo es para ti ese momento de la producción y de la gestión de esos grupos? Adelante, cuéntanos un poquito acerca de eso. Ya, sí, a ver, bueno, como hay también en otros programas, voy a decir lo mismo también, de que todo empezó con una curiosidad, como una curiosidad, comencé, bueno, yo formaba mi grupo de Facebook, mi página de Facebook, mi grupo de redes, y con una curiosidad entré a investigar, a mirar a los grupos de rock y cantantes de rock que tocan, ¿no? Aparte que también tocan grupos de covers también, Beatles, Rolling Stone, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me tuve la idea de apoyarlos a ellos, apoyarlos, ¿no? A cantantes famosos, grupos famosos, mediante las redes sociales. Y mediante esa experiencia yo seguí las páginas de ellos. Ellos también me seguían mis páginas, ellos también entraban a mi grupo de WhatsApp, mi grupo de Facebook. Y para mí es una experiencia maravillosa porque apoyar a los grupos de rock, apoyar a los cantantes, es una experiencia que a uno le nace prácticamente, pero no, como todos lo saben, es un don, es una habilidad que uno tiene, ¿no? Referente a la música, ¿no? Y ese es el don que yo tengo, ¿no? Lo tenía desde hace tiempo, pero desde que comenzó la pandemia recién he despertado ese don de la música. Y para mí es algo maravilloso estar promocionando, difundiendo y llevando las entrevistas online a los grupos y cantantes de rock, efectivamente, pero no. Y sí, para mí es una experiencia maravillosa que voy a seguir toda mi vida prácticamente. Qué chévere, qué chévere. Una cosa importante acerca de eso es, ¿dónde empezó esta pasión? ¿Dónde decidiste empezar, digamos, con esto de promover estas bandas y todo? ¿En qué momento a ti se te dio esas ideas para poder empezar con todo esto? Adelante, por favor. Bueno, sí, como te iba diciendo, ¿no? Empezó como una curiosidad prácticamente, ¿no? Todo comenzó dentro de la pandemia, cuando comenzó dentro de la pandemia, aproximadamente fue en octubre de 2020, ¿no? Bueno, anteriormente yo tenía grupos de Facebook, de rock, ¿no? Grupos de WhatsApp que solamente promovía nada más, pero después en octubre de 2020, como una curiosidad, entré a seguir las páginas de los grupos de rock, a seguir las páginas de los cantantes por Instagram y tuve la idea de promover, de difundir, ya también como gestor, para informar, para sacar información, informarme con ellos, cómo es su música, cuáles son sus discos, qué tipo de música tiene, qué tipo de rock tiene, y yo me comprometí a apoyarlos, a ayudarlos en la difusión, y así es. Y hasta ahora sigo con ese trabajo tan maravilloso, llevándolos a las entrevistas online de diferentes programas, el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook que yo manejo, en las páginas de Facebook, etcétera, 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 etcétera. Y poco a poco también se está volviendo también presencial, ¿no? En este caso también. Pero a nivel de la pandemia, todo ha sido online, comenzando 2020, 2021, pues, ¿no? Como ya todo el mundo sabe. Sí, y sigo esa experiencia maravillosa ya para toda mi vida. Claro que sí.
Conversamos acerca Sí, cuéntame, justamente de la cuéntame. música. La música es una cosa muy, muy grande, ¿no? Que cala todo esto y nos llena de grandes satisfacciones. Una de esas grandes satisfacciones que yo veo acá, digamos, es que la gente, digamos, tiene mucho apego contigo, ¿no? Veo en tus redes sociales ahí saludos para Fernando, por el cumpleaños, por esto, que las bandas, ¿no? Lo que veo Sí. que eres bastante querido, Fernando, bastante gente tiene esa sensación contigo. ¿Cómo te sientes con ese cariño que te dan? Adelante. Ya, gracias por la pregunta, ¿verdad? Porque ya creo que ya me conmocioné con esta entrevista. Sí, me siento halagado, me siento contento, más que halagado, me siento agradecido conmigo mismo. Ya, no lo digo mucho, no lo digo por vanidoso, lo digo porque me siento, como decir, que cada despertar, cada amanecer, yo siempre digo, pero no, he hecho un buen trabajo con tal banda, he hecho un buen trabajo con tal cantante, he hecho un buen trabajo. Y siempre tengo esa idea positiva de que cada amanecer, cada despertar se hace un trabajo mejor, pero no. Yo me siento contento, me siento tranquilo, contento, y más que eso, me siento con la idea de que estoy cumpliendo con ese trabajo de la música, cumpliendo con ese trabajo que es muy importante, pero no, claro que sí. Eso es lo bueno, tener la idea positiva de seguir con el compromiso de la música, en este caso de la música, claro que sí. Eso es lo que siempre yo tengo esa idea, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues hablando también de eso, ¿no? Hay un espacio también que dentro de tu agenda, ¿no? Ahora te dedicas a lo que es también un espacio, ¿no? Un grupo en el cual la gente también desearía participar, que es en WhatsApp. Cuéntanos un poquito de qué se trata este grupo. Adelante, por favor. Sí, bueno, Gerardo Manuel fue un músico peruano que nos dejó hace 2, 3 años aproximadamente. Ya el 18 de agosto fue el Día del Rock Peruano, que se hizo un homenaje a Gerardo Manuel. Entonces, tuve la idea de crear un grupo de WhatsApp ya en homenaje a Gerardo Manuel, el grupo de WhatsApp de Disco Club. Prácticamente que los músicos peruanos, otros músicos, querían más recordar a Gerardo Manuel a través de sus canciones, a través de los conciertos. Muy bien, muy bien. Yo los felicito por ese aporte a ellos, ¿no? Pero mi idea fue diferente. Mi idea fue diferente de crear un grupo de WhatsApp en homenaje a Gerardo Manuel, el grupo de WhatsApp Disco Club. Y prácticamente ese grupo de WhatsApp es donde la gente recuerda. La música aporta, no solamente aporta, sino también se crean eventos, conciertos, y no solamente de Gerardo Manuel, sino también de rock clásico, de 60s y 70s, y un poquito de los años 80s también, rock clásico en general. Y para mí es una bonita experiencia tener esa idea del grupo de WhatsApp de Disco Club, de verdad, que muchos están maravillados con ese grupo de WhatsApp, que en homenaje a Gerardo Manuel, por supuesto, que en paz descanse, claro que sí. Bueno, felicitaciones como siempre en todas las cosas que tenemos que hacer. Para la gente que siempre se está enganchando, tenemos acá la oportunidad de conversar con Fernando Córdoba. Él es promotor, gestor de grupos de rock en la ciudad de Lima. Y con él conversamos acerca pues, de esta historia que empieza pues, hace muchos años, en la cual es su pasión musical y su ganas por hacer, digamos, de difundir también a otras bandas, llega a este punto, ¿no? En la cual también lo acompañamos. Tratando de ver lo mejor justamente, no solamente para las bandas locales, sino también entender la música de diferentes raíces y poder apreciarla, que es una de las cosas muy importantes. Apreciar la música es una cosa pues que hemos perdido usualmente gracias a, digamos, a lo que pasa en la actualidad, ¿no? Apreciar la música digamos, es una sensación que se está dejando de lado por algo simplista, ¿no? Como son otros géneros de música. ¿Cómo sientes tú eso? ¿La gente aprecia más la música rock o se está dejando un poco de lado eso? Adelante, por favor. Mira, este género de música urbana, reggaetón, desde hace tiempo que ha inundado, ha inundado y que hay gente que ha, y hay partes que se ha dejado un poquito, lamentablemente, el rock. Ahorita lo que es
ahorita el rock está un poquito, se está renovando prácticamente de a poco, se está renovando. Se ha dejado mucho el rock, se ha dejado de escucharse mucho el rock por lo que es esta disque música. No lo veo mucho, no lo veo tan buena música eso de la música urbana, pero se está renovando el rock. Se había dejado de un tiempo en el rock, se había dejado un tiempo este género del rock, que ahora en las redes sociales está. Siempre en las redes sociales han siempre aparecido los grupos de rock, en la televisión ya no pasaba mucho, en las radios las canciones repetitivas, normal, pero en las redes sociales sí, siempre se disfrutaba lo que es el rock, ¿no? Y lo que es en televisión, todo se está renovando el rock. Se había dejado un poquito el rock por lo que es este género de música urbana, pero se está renovando, ya que Guns N' Roses viene en octubre, Billy Idol estuvo hace poco, y ya, pues claro. Sí. Bueno, sí, en eso vamos, ¿ok? Bueno, hemos hablado un poco acerca de lo que es el pasado, los inicios, lo que tú haces justamente, lo que es esta forma interesante, lo que es difundir la música y también bandas nuevas en todo el Perú, especialmente en la ciudad de Lima. Y bueno, pues no, también hablamos acerca de lo que es este grupo de WhatsApp que tiene la idea justamente de difundir lo que es buena música también por ahí. Ahora cuéntanos, ¿ok? ¿Hay planes para el futuro? ¿Qué cosas, digamos, te gustaría hacer a ti? Adelante, por favor. Sí, tengo la idea de formar mi propia banda de rock, ¿no? Yo toco teclado, sé tocar teclado, ya tengo la idea de formar mi propia banda de rock, ya estoy buscando la gente respectiva para formar la agrupación. Tengo también la idea de difundir más, promocionar más lo que son los conciertos presenciales, que poco a poco lo estoy haciendo. Hace poco estuve en un evento presencial que, bueno, no era rock, sino era de un grupo de comediantes de stand-up. Ya, pero mi plan es para el futuro es formar mi grupo de rock yo toco teclado y promocionar ya más presencial, más que poco a poco lo estoy haciendo presencial, promocionar más presencial lo que es los grupos de rock, cantantes, ¿no? No solamente del Perú, sino también extranjeros, porque también promociono grupos extranjeros, México, Argentina, Chile y España. México tengo un montón de grupos y cantantes de rock que también estoy ayudándolos, ¿no? Aparte también a ellos, ¿no? Sí, esos son mis planes para el futuro, ¿no? Viajar también en las giras que se vienen con los grupos de rock también en el Perú y en otros países. Esos son mis planes para el futuro. Qué chévere. Fotos, por favor, Fernando, no te olvides. Fotos son importantes para Claro que poder tener sí. recuerdos y videos. Bueno, hemos tenido una conversación realmente agradable contigo, Fernando, disfrutando y entendiendo justamente acerca de lo que es esta forma de trabajo, de lo que es lo que ocurre básicamente detrás del escenario, detrás de los artistas. Todo lo que la gente a veces no entiende de lo que pasa, ¿no? Porque vemos a un artista, ¿no? Pero vemos la producción musical, vemos lo que es le vamos a promover estos grupos, ¿no? Tratar también que ellos salgan adelante, ¿no? La gente que está detrás no es muy, digamos, no es muy notoria en un punto. Pero gracias a ellos, estas bandas tienen esa, digamos, ese acercamiento, esa llegada al público y pueden, a través de su música, llegar justamente a cualquier parte del mundo. Muy, muy contento de poder conversar contigo, Fernando. Por favor, ¿alguna palabra final? Adelante. ¿Dónde encontramos todo? ¿Cómo encontramos al promotor? Adelante, por favor. Ya, sí, siempre me dicen las palabras finales para dónde encontrarme. Claro que sí. Voy a mandar en este programa mis grupos de Facebook, mis páginas de Facebook y también, por supuesto, el grupo de WhatsApp y el grupo de WhatsApp de Disco Club, que bueno, los voy a invitar también el link para que entren al grupo de WhatsApp en homenaje a Gerardo Manuel. También tengo mis páginas de Facebook como productor musical y los voy a enviarles el link. Y ya próximamente, ya presencialmente me van a verme más apoyándolos a todos estos grandes músicos, que la verdad que estoy muy contento de trabajar con ellos, claro que sí. Y contento también de estar en este programa, mi estimado amigo Ralphie, y agradeciendo también esta gran oportunidad, claro que sí. Ah, bueno, nosotros siempre muy contentos de estar con ustedes, desde Fernando, ¿no? La gente siempre comprometida con la música y sacando la música, digamos, rock adelante, que es uno de los objetivos más importantes, especialmente en nuestro país. Bueno, eso es todo. Por favor, no te vayas. Me despido del programa y regreso contigo. Por favor, un minutito nomás. Espérenme y regreso contigo rápidamente. Vamos con la parte final entonces. Bueno,
Bueno, pues muy contentos de estar esta noche con Fernando Córdoba, productor, ¿no? Digamos, de bandas de rock y también gestionador de lo que es muchos eventos también que están saliendo en Lima y también de bandas que están llegando de diferentes partes del mundo, ¿no? Muy contento de conversar con él. También nos contó un poco acerca de grupo de WhatsApp, ¿no? En homenaje a Gerardo Manuel. Espero que siempre vaya todo bien. Sigan pasando excelente este fin de semana y lo vemos hasta el próximo programa. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao, chao.